o descender de los pueblos originarios, no dejan de ser mexicanos, son mexicanos, somos mexicanos. Pero desafortunadamente, para hacer o para manifestar sus requerimientos, sus demandas, sus necesidades, han venido utilizando una forma que nos afecta de manera importante y lo más grave es esa forma de hacer escuchar sus planteamientos, que se inició de manera pacífica, día con día ha venido incrementándose en cuanto a sus formas y ha asumido ya formas violentas, llegando incluso a agresiones tanto a nuestros operadores como a ciudadanos que pasan o que intentan pasar por ese tramo. Estos llamados retenes de los pueblos yaquis también se suman los retenes que históricamente ha instalado en ese corredor la Secretaría de la Defensa Nacional, que de manera legítima y atendiendo a sus facultades y a sus funciones, instalan también retenes para hacer revisiones en ocasiones demasiado exhaustivas, que sumados los dos, tanto los retenes de la Secretaría de la Defensa Nacional como los retenes de los pueblos yaquis, han hecho prácticamente imposible transitar por esa ruta. Y el día de hoy, con con la presidencia en esta ocasión, nos acompaña con la presidencia, repito, Consejo de Cámaras Industriales de la República Mexicana, nuestro presidente nacional, Francisco Cervantes, y nuestro presidente nacional de CANACAR, Enrique González, para exponer ante ustedes un reclamo que es legítimo y que simple y sencillamente se sintetiza en el encabezado de nuestra reunión. Es urgente y necesario garantizar el tránsito seguro del servicio del autotransporte de carga por el corredor de la zona noroeste de nuestro país. Y para dar inicio, le cedo el uso de la palabra a nuestro presidente que hoy nos acompaña de Concamín, el licenciado Francisco Cervantes. Adelante, presidente. Muchísimas gracias y aprovecho saludar también a Enrique González, presidente de CANACAR, y todos los que están de manera virtual. Déjame, es que no alcanzo a ver a todos, pero los saludo con gran afecto y sobre todo a los medios de comunicación que siempre nos hacen favor de acompañarnos. Pues como bien lo dice Cuco, tenemos ya una preocupación porque con todo lo que está pasando ahorita en la pandemia, si hacemos un conjunto, una suma de cosas que le están pasando, de políticas públicas, el tema de la pandemia y el tema de los paros, le hacen una grieta al sector empresarial y principalmente pues nos afecta mucho para recomponer toda la situación económica, ¿no? En primer lugar, esto solo refleja en las pérdidas económicas que supone el retraso en la autotransportación de las mercancías de alto nivel de violaciones y bloqueos de las que han sido objeto los operadores vehículos de carga, sino también convertido en un factor para que las empresas consideren suspender la prestación de sus servicios en esas regiones. Por ello, desde la Concamín se suma a la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, CANACAR, y hacemos un llamado muy respetuoso, porque también aquí abro un paréntesis, hemos recibido, si alguien nos ha ayudado, es la Secretaría de Gobernación. Su titular de la dependencia de la entidad nos han ayudado enormemente. Y aquí también sumar
a la gobernadora de Sonora también para que por favor podamos hacer una mesa de diálogo con los yaquisquis y que estemos todos en esa mesa para buscar una ruta y que represente la importancia categórica de la importación y exportación de productos de la industria agrícola, automotriz y de electrónicos, entre otras manufacturas. Es por ello de que los bloqueos de los yaquis en Sonora afectan seriamente la movilidad de insumos, mercancías mercancías que son generadas por las cadenas de alto valor, hasta el comercio exterior como de la parte nacional, lo que causa un sobrecosto, pero sobre todo la incertidumbre y el incumplimiento de contratos para que esas cadenas sigan produciendo. Y que repercutan en todas las cadenas multilaterales en el marco de importación, y sobre todo con el acuerdo que tenemos con el T-MEC. Es una necesidad de la nación trabajar en hacer más eficientes y accesibles el tránsito de camiones y mercancías. Y es por ello también que hacemos un llamado a los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional para su apoyo y ayudar en busca de mecanismos que nos ayuden a agilizar las inspecciones a las unidades de carga que circulen por el corredor Pacífico, haciendo el uso de tecnologías y de la digitalización. Todas las cámaras y acciones que representa la Confederación de Cámaras Industriales, consideramos urgente reactivar el aparato productivo de México en el marco de la aplicación del Estado de Derecho, con el objetivo de mantener un ambiente de negocios positivo que fomente la atracción de inversiones y que permita el desarrollo orgánico de las industrias formales ya establecidas y que generen empleos, que cumplan con sus obligaciones fiscales y que pasen las dificultades y sigan generando riquezas para el país. Para concluir, los industriales mexicanos de la Concamín consideramos la integridad de los trabajadores y de la seguridad de la población como prioridades. No nos cabe duda que mediante el diálogo y la construcción de acuerdos se puede establecer los mecanismos para continuar con el desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas. Y de esto estamos seguros que puede ser mediante la generación de valor y de la mano de obra de la industria mexicana. Muchísimas gracias. Gracias, Cuco. Muchas gracias, presidente. Cedemos ahora el uso de la palabra a don Enrique Armando González Muñoz, presidente nacional de Canacar. Adelante, presidente. Muchas gracias, maestro Muñoz. Presidente Cervantes, muchas gracias por tu apreciación. Creo que es muy valioso que sentemos los antecedentes. Este no es un problema regional, es un problema de repercusión nacional. Yo quisiera mencionar que el problema de Sonora lo venimos sufriendo desde agosto del año pasado, desde el 2020, y ha sido un problema que ha crecido sustancialmente. Para mí es muy valioso que estén hoy los vicepresidentes de la región Bajío y la región Occidente, el ingeniero Ramón Medrano, el ingeniero José Antonio Rivas Barba, y también nuestros vicepresidentes generales, el ingeniero Ernesto Gaitán, que él radica en Nuevo Laredo, y el ingeniero Jorge Arizón Amado, nuestro vicepresidente general, que radica en la Baja California, donde también empezamos a sentir esta situación, cómo en efecto dominó nos va afectando. Quiero mencionar que nuestros delegados nos han dado información fidedigna, información tangible que se vive el día a día. En Mazatlán tenemos a Juan Manuel, en Culiacán a Julio, en Hermosillo a Héctor, en Nogales a Octavio, en Tijuana a Israel y en Mexicali a Luciano, que nos han dado un panorama de lo que se vive y de la situación, cómo de algún modo fue creciendo hasta hacerla exponencial. Como bien precisa nuestro presidente Francisco Cervantes, la industria del autotransporte es transversal en el resto de la industria. Por eso lo que suceda en materia de bloqueos afecta no nada más a nosotros como oferentes, sino también a los usuarios. Y como apuntó muy puntualmente el maestro Muñoz, ya esta situación de ser unas peticiones que eran casi un boteo voluntario, hoy es obligatorio y se ha llegado a la agresión, no nada más a nuestros conductores, también a los automovilistas. Se han exhibido armas. Lamentablemente, el lunes antepasado ya se dio un incidente de que un camión no alcanzó a frenar, arrolló uno de los yaquis que perdió la vida, y generó una situación un poco tensa que tuvo que intervenir Guardia Nacional para evitar un linchamiento del conductor, que simplemente, créanme, no es justificar. Un camión necesita más espacio que un vehículo particular para el frenado, y esto no se midió. Creo que, como bien lo mencionamos, hoy México, en el Bajío, en el Occidente, en el centro del país, ya incluso muchos usuarios del servicio que van hacia la frontera
con California. Es de los puntos más importantes de cruce en materia de exportación. Ya nos han pedido a los oferentes de servicios, a los transportistas, que utilicemos vías alternas como la ruta a Chihuahua. Pero ¿qué va a afectar con toda la actividad económica directa e indirecta que se genera en toda esa región del noroeste, del Pacífico? No es justo para la gente que está trabajando cabalmente, para la gente, el pueblo bueno que sale todos los días a trabajar. La secretaria Olga Sánchez Cordero ha sido siempre muy consciente en escuchar nuestras problemáticas, algo que agradecemos y por eso hacemos este respetuoso llamado a su intervención, ya que como ustedes recordarán, en asuntos como el bloqueo a las vías ferroviarias, que también nos afecta por ser una movilidad de transporte complementaria, la toma de casetas, con su participación se logró llegar a buen puerto. Hoy es lo que esperamos. Hoy no vamos a juzgar las causas de las personas que están haciendo este bloqueo que está pues propiamente inducido a un boteo. Esto no lo vamos a cuestionar nosotros. Lo único que sí vamos a ver es las consecuencias que esto nos genera. Lamentablemente, las cadenas de frío, la exportación, el sector automotriz, que gran parte de la proveeduría corre por este pasillo, incluso las armadoras, tanto de tractocamiones como de vehículos que se encuentran en esta región, también al circular hacia el Pacífico, se topan con esta problemática. Creo que lo más claro es que nosotros especifiquemos lo que está sucediendo hoy. No únicamente tenemos el problema de los yaquis. Entendemos y muy respetuosamente hemos aceptado los retenes de parte del ejército, que en un resumen general tenemos un promedio de 19 en Sonora, un poquito más, perdón, de 19 en Sinaloa, un poquito más de 20 en Sonora y 8 en la Baja California, sobresaliendo el del Centinela en Baja California, el de Bicam en Sonora, el de San Luis, Río Colorado con Sonoita en Sonora también, y el de San Pedro y Santana en Sonora, que nos generan y nos ocasionan en ocasiones demoras hasta por horas. Esto aunado al problema que estamos viviendo de una pandemia, donde los operadores pierden tiempos muertos, un tema que tanto se trabajó en el país, que era el logro de la revisión y autorización del T-MEC, y que pueda afectar o ver de alguna manera dañada este vínculo que tenemos de exportación con nuestro principal socio comercial. Este llamado es con ese fin, este llamado y esta exposición de hechos es para que logremos llegar a buen puerto. Estamos dispuestos a sentarnos, como bien lo precisó el presidente Cervantes, también incluida la gobernadora de Sonora, incluir posiblemente a Guardia Nacional ya con coordinación de la Secretaría de Gobernación, pero sí para llegar a un buen puerto. Tenemos miedo de que este tipo de situaciones pueda generar en violencia. Los conductores les pedimos que tengan prudencia, paciencia y que lleven el recurso que piden, 50, 100 pesos, pero tenemos miedo que esto también pueda suceder. No queremos tampoco dejar de dar el servicio en la región, pero los clientes nos lo están pidiendo. También nos preocupamos por la integridad y la seguridad de nuestros conductores. Entonces, por eso es este atento llamado. Como repito, es desde agosto del año pasado cuando se empezó a presentar esta problemática, pero se ha ido acentuando más fuertemente en fechas recientes. Es todo lo que yo quisiera agregar para dejar los micrófonos abiertos a los medios de comunicación, que agradezco como siempre su presencia y la presencia, repito, de todos los integrantes de Canacar, los vicepresidentes delegados y de nuestro presidente nacional de Concamín, el licenciado Francisco Cervantes Díaz. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestro presidente nacional, licenciado Enrique Armando González Muñoz. Y ahora, por favor, le pedimos a nuestro coordinador de comunicación de Canacar nos apoye con la dinámica. Gracias, Alan. Gracias, presidente Enrique, por supuesto, licenciado Francisco Cervantes, y de igual modo al maestro José Refugio Muñoz,